Bueno, contame un poquito qué pasó. Bueno, se corrió la prueba que organiza la Federación Cinológica Argentina, la categoría Gran Búsqueda, y el ganador de la competencia eres el vencedor de la Copa América y del Caribe. Bien, ¿y vos qué culpa tenés en todo esto? La gané, por suerte. ¿Cómo se llamaba el ganador? Trip del Sargiade. En realidad la gana el perro, no la gané yo. Uno lo que hace es entrenarlo todos los días, mucho sacrificio y tratar que él simplemente salga al campo a hacer lo que él sabe hacer. Pero que si no lo hace con vos, no es lo mismo. Ah, sí, es un sacrificio de ambas partes, es un equipo. El perro tiene que estar conectado con el conductor y el conductor con el perro. O sea, ese es el secreto más grande que tiene esto. Bueno, recordame qué es lo que ganaron. Es el vencedor de la Copa América del Caribe, o sea, el perro se consagró campeón de América. Y es una gran alegría, es la primera vez que se desarrolla esta competencia en Argentina. En Europa ya se viene realizando hace muchísimos años, pero la Federación Cinológica Argentina, por intermedio de su presidente, de Miguel Ángel Martínez, logró que la FCI reconozca este título. Bien, por primera vez no solo en Argentina, sino en toda América. Sí, es la primera vez que se hace en América la Copa América. Bárbaros, ¿cómo era el ganador? Trip del Sargiade es un perro italiano del criadero del señor Silvio Marelli, es el presidente del Pointer Club Internacional. Es un perro que trajo de Italia Armando Viola y Emilio Scipione, ellos son los titulares. Como decía, los titulares son, o sea, Armando Viola y Emilio Scipione. Ellos trajeron los perros. Emilio es un italiano, es un fanático de nuestro país, de nuestra cacería, del Pointer Club argentino, y le trajo el perro Armando. Armando lo entrenó de chiquito y después tuve el placer que me lo dieron a mí para que lo pueda seguir y lo pueda seguir entrenando para competir con el perro. Y hoy campeón de las Américas. Sí, hoy campeón de las Américas. La verdad es un orgullo muy grande, es mucho el sacrificio que hace uno. ¿Cuáles son las razas que hoy están compitiendo? Pointer y Setter, hoy se corre británicos en pareja y entra solo Pointer y Setter. Bien, bueno, campeón de las Américas, felicitaciones. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por venir y poder difundir un poquito las actividades que hacemos nosotros. Yo soy el presidente del Pointer Club Argentino, hace 76 años de vida que tiene el club, es el club más viejo de la cinofilia, realizamos muchísimas actividades y que hoy estén acá y que la gente pueda ver lo que hacemos, el sacrificio, esto es todo a pulmón, no somos profesionales, tratamos de serlo, pero no lo somos, y realmente es una gran ayuda para nosotros porque creo que hoy en todas las casas llegamos un poquitito para que vean lo que hacemos y que la gente se empiece a arrimar a los clubes, tanto al pointer como al setter, para que vengan, se prendan, les vamos a explicar, los vamos a ayudar y queremos sumar gente nueva, perros nuevos y que cada vez esto siga creciendo más. Bien, y para poderse contactar y llegar a todo esto que vos nos ofertás, ¿cómo hacemos? Pueden llamar a la Federación Cinológica Argentina o el Setter Club Argentino tiene un Facebook, el Pointer Club Argentino tiene Facebook, aparte tiene una página www.pointerclubargentino.com. Se comunican con nosotros les explicamos. El único requisito que se pide es que el Pointer tenga pedigrees, que esté inscrito en la Federación Cinológica Argentina y que tenga muchas ganas de participar y unirse al grupo. Bárbaro. Bueno, nuevamente, campeón, felicitaciones y bueno, a seguir creciendo y a seguir pudiendo competir y logrando estos premios. Muchísimas gracias a ustedes y una vez más muchas gracias por venir. Bien, nosotros en este primer día de eventos aquí en este campo donde la Federación ha organizado este evento internacional, seguimos disfrutando de esta competencia internacional por primera vez en las Américas y por primera vez en la Argentina. Federación Cinológica Argentina. Fomentamos todas las razas de pedigrí. Nuestro objetivo es promover la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas de nuestro país. Federación Cinológica Argentina. Moreno 1325, Buenos Aires, Argentina. www.fca.org.ar. Institución afiliada a la Federación Cinológica Internacional. Un nivel de perro interesante. Algunos de la clasificación se pueden hacer un excelente.
Hemos dado por finalizado un primer día realmente hermoso, un día de sinofil, un día de pruebas de campo, en estos maravillosos campos de muchas perdices, se pudieron desarrollar los perros bien. Bueno, realmente es para todos un gusto muy grande que hemos finalizado este primer día de juzgamiento de los tres días próximos que quedan, ahora nos quedan dos. En esta prueba, en búsqueda de caza, tenemos otro vencedor de las Américas y del Caribe. Así que felicitaciones. Federación Sinológica Argentina. Fomentamos todas las razas de pedigrí. Nuestro objetivo es promover la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas de nuestro país. Federación Sinológica Argentina. Moreno 1325, Buenos Aires, Argentina. www.fca.org.ar. Institución afiliada a la Federación Sinológica Internacional. Esta exposición que ha sido filmada, grabada y en la cual se le va a mandar los CD de los tres días de juzgamiento a Jean-Claude Francia, quiero decirles que también se ve en programas de Francia y de toda Europa. O sea que este programa que está grabado y acá lo van a ver nuestros amigos de Francia, de Italia, de España, de Alemania, traducido en sus idiomas en toda Europa y en toda América Latina. También no es menos cierto que es un orgullo para nosotros estar en Roque Pérez, que nos ha brindado las puertas, nos ha abierto las tranqueras para organizar esta prueba de campo, ya que sin los campos y sin las perdices naturales no se puede realizar una muestra de esta índole con un éxito internacional tan grande. Yo pienso, y fue mi meta hace 4 años atrás, en hacer una exposición en la cual nosotros podamos hacer en América Latina o en Argentina, ya que es el único país en toda América que cumple todas las funciones de la FCI,
no solamente con pruebas de campo, sino con pruebas de obediencia, pruebas de disciplina, pruebas de agility, pruebas de rescate, pruebas de rescate en agua, hace todas las eventos que puede organizar la Federación Sinológica Internacional. Que aunque yo no esté, espero de acá, de dentro de 10 o 20 años, poder ver una exposición tanto o mejor que la que se realiza en Andalucía. Si nosotros trabajamos sin envidias, sin problemas, sin siempre poner trabas en las exposiciones, sin creyendo que no estamos compitiendo por nuestro palo, sino en beneficiar a la Argentina, lo vamos a lograr. Vamos a lograr que tengamos exposiciones de una semana, de dos semanas, tres semanas. Ese es mi mayor orgullo y ese es el mayor respeto que puedo tener por la memoria de mi padre, que fue el que me enseñó a cazar. Ese respeto es el que yo pido para todos los clubes de caza. Es el respeto que pido para jueces como Jean-Claude, que realmente han venido de Francia a demostrarnos la validez de nuestro plan. Muchas gracias a todos y pienso que acá Jean-Claude va a hablar mejor que yo. Hablar mejor es difícil, pero hablas con el corazón y yo también. Tengo dos minutos su atención para decir a vosotros que para mí se acabó 40 años de jugamientos, se acabó en Argentina y durante 40 años he jugado en 15 países, son, tengo aquí la lista, Francia, España, Alemania, Suiza, Italia, Serbia, Marruecos, Turquía, Ucrania, Rusia, Bélgica, Polonia, Grecia, Cyprus, Argentina. Siempre con mucha afición a los perros y siempre con el corazón y lo máximo de honestidad. Hoy, este no me sirve más. Con esta trompeta he visto imágenes de perros y quiero agradecer a los conductores y a los perros los momentos que vivo con esta tromba. Y no me sirve y le quiero regalar a un amigo que tiene la misma afición a los perros, la misma honestidad, y quiero que esta tumba vive otros momentos contigo. Agradecer al presidente, porque si no, no me invita, no era posible. Suerte, papá, diversos meses. Gracias a todos. Siento admirado, esto para mí es importantísimo. Yo jugué hace 20 años con él la primera prueba de la Copa, y que el maestro me regale esto para mí es más grande que el cacique de hoy. No digo que el cacique sea poca cosa, pero esto para mí es el corazón de Jean-Claude y de todos los sinófilos que estamos acá, de verdad. Hablo de lo de verdad. Ah, un abrazo para todos. Esta tromba tiene un atavejo argentino que me ha regalado un puente mal de argentino. Hay mucho tiempo, se llama Dr. Anne. Oh.